¿qué tal? Es un poco raro hablar, es la primera vez que hablo. Bienvenidos a mi canal. Esa es la primera vez que hablo frente a la cámara, así que estoy bastante nerviosa. Muchos amigos me animaron a hacerlo y hace tiempo quería subir un video. Entonces, justo ayer, después de una reunión de dibujo con mis amigos, fuimos a una tienda de arte y aprovechamos el día de shopping. Así que me compré algunas cositas. Y también hace una semana me llegaron unas acuarelas nuevas que me había pedido por internet. Voy a testear los materiales. Que se los voy a dejar por acá. Bueno, cuando ya cambie de ángulo la cámara podrán verlos mejor. Me he comprado... Mejor se los enseño de una vez. Me compré una Ecoline porque me gustan mucho las acuarelas líquidas. Siento que son muy muy concentradas. Pero el problema que yo tenía con las mías es que algunos colores son fugitivos. Entonces... si no entienden eso, lo voy a explicar con un ratito. Pero bueno, algunos colores son fugitivos, no resisten mucho la luz. Y, por ejemplo, yo tengo otra marca que no me la compré acá, pero se llama Dr. Peach Martins. Y tiene dos líneas. Una de ellas, los colores se van. O sea, okay, lo que yo hice fue poner todas mis acuarelas en cartulinas así. Y luego tapaba. Y luego tapaba la parte del centro, así, así. Entonces, luego los pegué en mi ventana y los dejé 3 meses. Después de 3 meses, acá, literal, como pueden ver, ya no hay color. Entonces, igual uso estas acuarelas, pero para trabajos que van a quedar para mí o cosas que no voy a vender. Y quería ver si pasaba lo mismo con las Ecoline, así que me compré. Porque hay una diferencia entre las acuarelas líquidas y las acuarelas en pastilla o en tubo. Las acuarelas líquidas están hechas a base de colorante y las acuarelas en pastilla o en tubo están hechas a base de pigmento. Entonces, el pigmento, igual depende mucho de cada uno, depende de la calidad, como digo. Por ejemplo, yo tengo muchas acuarelas, o sea, de todos los rangos y todos los precios. Pero por ejemplo las Cotman, que fue con las que yo empecé, las Winslet Newton Cotman, que no son profesionales, son semi-profesionales, o sea, la mayoría sigue ahí, no se han borrado, no son caras y son de buena calidad, a diferencia de estas que sí estaban como que un poco caritas, es muy chévere trabajar con ellas, pero lamentablemente se van. O este color que se llama Opera Rose, también es de Winslet Newton, es de la línea profesional. Es un poco fugitivo, si bien no se ha ido del todo, se ha perdido un poco la intensidad. Y como dije, depende de cada pigmento, hay otros que siguen tal cual. Hay algunas acuarelas que son granuladas, como las que tengo acá, que son de Daniel Smith y de M. Graham. Y bueno, voy a probar, me compré este sketchbook. Lo que me gusta es que se puede dibujar, se puede pintar en ambas caras del papel. Normalmente un papel, por ejemplo, de grano fino, tiene... ¡Caramba! Ok, este. Tiene la textura por un lado y por el otro lado es como... ¿liso? O sea, no sé si decirlo liso, pero bueno. El grano fino solo está por un lado. Y en cambio esta lo tiene por los dos lados, que me parece genial, así que me la compré. Luego tengo... que me compré también es esta. Es no es papel, me dijeron que no era papel así como siempre los papeles de acuarela y eso, sino que es un material especial que ahorita no me acuerdo el nombre, pero que lo dejaré por aquí. Y permite que los materiales o las técnicas, los materiales que uses, acá dice, puedes usar acrílico, óleo, wash, acuarelas, marcadores, tinta y lápices. Queda todo sobre la superficie. Eso es, o sea, bueno, me lo explicaron de una manera muy bonita, no sé cómo explicarlo yo, pero cuando haga algo con esta bitácora se los voy a enseñar para que puedan ver la diferencia. Yo tampoco lo sé, o sea, todo es nuevo acá para mí. Me compré también este lápiz Luminance. Es de la marca Carandash, espero que así se pronuncie. Y son de muy buena calidad, son costosos, pero son light fast, son resistentes a la luz. La resistencia a la luz te permite que por más de que pasen los años y años y años, los colores sigan tan vivos como siempre y no se vayan, así como les mostré hace un rato.
Así que, nada, ese pues por eso el precio de este. Solo me compré uno porque no quería gastar mucho. Y porque ya tengo bastantes colores, tengo la caja completa de Prismacolor y tengo bastantes polícromos. Y no pinto directamente con colores, sino que solo los uso como para poner detalles luego de mis acuarelas o del copy, porque me gusta bastante mezclar materiales. Y lo otro que iba a mostrar, estoy muy emocionada, es estas acuarelas. Son las Kuretake Gansai Tanbi. Me las compré por internet, me llegaron hace una semana y todavía no las he probado porque quería probarlas, quería grabar todo. Así que todo esto es tan nuevo para mí como para ustedes. Si es que igual tienen alguna pregunta me pueden dejar. Yo creo que siempre es bueno probar distintos tipos de papeles para ver cuál se acomoda más a tu técnica o cuál te gusta, con cuál te gusta trabajar más. Yo por lo general tengo bastantes papeles, me gusta mucho probar papeles. Y sí, lo sé, no son nada baratos, pero... Escríbanme si es que quieren que haga review de algo más, si es que quieren que pruebe algo o si quieren que hable de algo que de repente yo ya tengo. Me gusta bastante poder compartir conocimiento. Me gusta bastante poder encontrar cosas que me hubiera gustado encontrar a mí cuando yo recién estaba empezando, o que se comparta todo lo que una persona sabe en cuanto a técnicas, materiales. Oye, no uses esto, mejor usa esto porque se ve mejor. Aunque igual eso de los papeles depende de cada persona, creo, porque depende mucho tal vez de la técnica o de cómo te gusta a ti que ya se vea el resultado final. Yo hace un tiempo, bueno, yo compro muchos papeles, pero hace un tiempo hice una prueba así como que súper rápida de cómo se veían en los tres tipos de granos diferentes. El grano grueso absorbe tanto el agua que el pigmento también pasa y no se queda totalmente en la superficie, entonces como que opaca un poquito los colores. No es mi favorito, pero tampoco es como que lo odio. Y luego está el más común, que es el grano fino y el grano satinado. Estas, no hay mucha diferencia entre ambas, pero siento que ligeramente en estos los colores son un poquito más intensos. Y de hecho ese es mi papel favorito. Es un Strathmore de 500, de la serie 500. Pero me las compré como que ya de este tamaño, vinieron de este tamaño ya cortadas. Así que las cosas que hago en ese papel son de este tamaño. Que de hecho me gusta, es bastante bonito, pero bueno, solo por esas cosas de este tamaño. Y ya, espero que les guste lo que vaya a hacer o voy a decir. Espero que funcione, que les guste y que no se aburran de verme. Así que nos vemos. Y no se olviden suscribirse si es que quieren seguir viendo más videos así. O si quieren que regrese al formato anterior. Espero que no, porque de verdad me he esforzado mucho en hacer esto.